col·laboració de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a una nueva edición de Super Running aquí en Levante de Televisión, donde como todas las semanas les traemos toda la actualidad del mundo runner de Valencia, de la provincia, de a nivel nacional y también, como siempre, lo más destacado que nos pueda dejar el panorama internacional en un programa que viene cargado de acontecimientos y que, como siempre, vamos a abrir con el sumario que nos traen nuestros amigos de Be Urban Running, esa tienda especialista en la que puedes encontrar todo lo que quieras para tu práctica deportiva, tanto en atletismo, en trail, como también, por supuesto, te asesoran en nutrición deportiva. Ya sabes que Be Urban Running está en Valencia, en la calle Hernández Lázaro, número 7, en pleno barrio de Campanar. Vamos ya con ese sumario. Y comenzaremos hoy en el programa hablando con Octavio Pérez, preparador físico, pero también con un extenso currículum en el mundo del atletismo. Charlaremos con él de consejos para corredores y también de los interesantes proyectos que tiene en marcha. En nuestro apartado de actualidad, hoy comentaremos cómo fueron los Impossible Games, celebrados de manera idéntica en Oslo y en Nairobi, y además con algún récord importante alcanzado. También comentaremos las opciones de Kipchoge de que pueda correr junto a Bekele en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso del próximo día 6 de diciembre. En nuestro apartado del proyecto FER veremos el retorno, la vuelta al Celto de Alto Rendimiento de Madrid de dos deportistas. Por un lado, el taekwondista Raúl Martínez y también el gimnasta Néstor Abad. Y hoy también charlaremos en el programa con el atleta valenciano del Playas de Castellón, Víctor Ruiz, que nos contará cómo de particular fue su confinamiento que le pilló en Granada. A su vez también nos comentará los retos que tiene en mente una vez vaya volviendo la competición. Y en nuestro apartado de atletas legendarios, hoy recordaremos la figura de Frankie Fredericks, el único medallista olímpico nacido en Namibia. Pues esos son los argumentos que tenemos previstos para este Super Running, así que sin más dilación ni espera, vamos ya a saludar a nuestro primer invitado, un amigo además que es la primera vez que entra en este Super Running, pero que teníamos ganas de saludar. Él es Octavio Pérez. Hola Octavio, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido a este Super Running aquí en Levante Televisión. Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, antes que nada, cuéntanos cómo estás sobrellevando, porque después de unas semanas, unos meses complicados para todos, por supuesto también para los deportistas, afortunadamente ya parece que poco a poco estamos volviendo, ¿no?, a esa nueva normalidad que se denomina, y en este caso también para los atletas, ¿no?, que ahora mismo creo que han tenido un importante examen, reto, no solo ya a nivel físico, que ahora nos darás detalles, sino también, por supuesto, a nivel mental, ¿verdad? Exacto, sí. Eso, yo creo que sobre todo a nivel mental. Es muy difícil mantener la motivación cuando están suspendiendo prácticamente todas las competiciones, cuando hemos estado dos meses o más de dos meses en casa, muchos de los atletas sin material para poder seguir con los entrenamientos. Y bueno, yo como entrenador, pues para mantener la motivación alta de mis deportistas y para también mantener mi motivación. Y bueno, al final inventé como un nuevo método de entrenamiento para hacerlo en nuestra propia casa, que es el Indoor Running HIIT, y era, bueno, una mezcla de varios ejercicios de técnica de carrera donde había un trabajo vascular. Y bueno, yo creo que muchos deportistas, he tenido más de un millón de visualizaciones en mis vídeos, han mantenido la forma gracias a esta metodología de entrenamiento. Estamos viendo unas imágenes porque, Octavio, yo no sé si sería mucho o no decir, un comentario además bastante común en muchas facetas de toda una vida dedicada al deporte. Yo creo que en este caso contigo, Octavio, no nos equivocamos, ¿no? Además, con un currículum bastante interesante, un subcampeonato de España en 800 y en los 1500 en pista cubierta, campeón de España también en 4x400.
la verdad es que una vida vinculada al deporte y al atletismo desde hace mucho, ¿no? Sí. Sí, desde que prácticamente tengo uso de razón, de los 7 años que he hecho atletismo, estuve hasta categoría promesa de aquel entonces y haciendo atletismo, bueno, realizando buenas marcas, llegué a hacer 1.51 en 800, y luego sí que estuve unos años que me dediqué a otras facetas, al mundo del fitness, al mundo de también del duatlón, y ya en categoría más te retomé, y bueno, el año de 2010 fue el mejor año, donde gané el Campeonato de España, Campeonato de Europa y Campeonato del Mundo en 800 metros. También gané el Campeonato de España en 400 y bueno, mundo de 400 también, de 4x400. Ganamos el Campeonato del Mundo en 4x400. Y bueno, la verdad es que fue un año mágico, que yo utilizo estos retos deportivos pues, sobre todo para mantener la motivación de mis deportistas y para también saber lo que ellos van a sentir antes de una competición importante, sobre todo a nivel mental. Intento trabajar mucho con ellos. Esa es la presión importante que hay y que un atleta tiene que controlar. Estábamos viendo, entre otras situaciones, también muchas acciones solidarias, ¿no? Acciones solidarias como, por ejemplo, la que hemos visto de esos 1000 kilómetros contra la leucemia. Y ahora nos comentarás también un interesante proyecto que tiene como protagonista a Joaquín Carmona, ¿verdad, Octavio? Sí, el mundo parece que se te cortó un poquito el sonido, Octavio. Al enterarme, y uno de los más entendidos de este mundo, pues es indigente y no tiene casa. Y bueno, esos tweets que todos seguimos, hasta la Real Federación Española, con su Twitter para darnos resultados, para consultar estadística, nos hemos quedado asombrados al conocer la noticia de que esa persona, que Joaquín, no tiene casa, buscaba wifi en la estación para poder mantenernos al día en el mundo del atletismo, en esas noticias tan interesantes que publicaba. Y hemos varios atletas máster, cubrir un año de alquiler a Joaquín Carmona, que tenga una vivienda digna, y ojalá algún medio de comunicación o alguna empresa de comunicación sepa valorar el potencial que tiene, y porque vamos, nada más con ver los seguidores que tiene en Twitter, ya es suficiente para saber que sus noticias son de gran relevancia, y ojalá también pueda conseguir. Es lástima, Octavio, porque la conexión no nos permite escucharte de manera limpia y veces que sí. Se te corta el sonido, pero sí quería hacerte una cuestión muy clara. Además, en uno de tus posts a través de tu página web de Octavio Pérez, lógicamente, Valencia, Ciudad del Running, se está hablando muy mucho de ese Maratón Valencia del próximo 6 de diciembre, y destacabas la figura de un deportista español que está destinado ahora, yo creo que, a conseguir lo que se pueda proponer. Hablamos de Kilian, que en este caso, Octavio, desglosabas muy bien cuáles son sus cualidades, hasta dónde puede llegar. Se habla muy mucho incluso de la opción de que pueda estrenarse en una gran prueba aquí en Valencia. Tú sin duda le ves con opciones serias, no solo ya de llegar, sino por supuesto además de a dar un gran rendimiento, ¿verdad? Sí, el potencial que tiene Kilian en deportes de resistencia ya no solamente es el mejor corredor de montaña de todos los tiempos, sino que también es el mejor esquiador de montaña de la actualidad, y bueno, nos ha dejado sorprendidos algunas de las publicaciones que ha hecho sobre entrenamientos que, bueno, sin ser llanos, porque él entrena, cuando entrena llano siempre tiene un poquito de desnivel, publicó en Twitter un entrenamiento de hacer 4 series de 5 a 3 pelados el kilómetro, y 4 de esquí de. Ahí es una pena, sí, estamos perdiendo a Octavio, esa comunicación.
Octavio, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. No sé si me escucháis bien. A ver. Se está entrecortando un poquito por el tema, es lo que tiene, ¿no? A veces las conexiones de internet ahora que también están saturadas ya de que se entrecorte. Pero bueno, más o menos habíamos un poco, ¿no? Bueno. He escuchado tu valoración sobre Kylian con esas opciones y con la posibilidad real, ¿no? De que pueda ser, ¿por qué no? Yo creo que sería capaz de intentar asaltar el récord de España o si no, quedarse cerca y bajar de las 2 horas 10. Yo apostaría por ello. Y nada más con ver los entrenamientos que hace, haciendo una preparación específica para asfalto, creo que nos puede sorprender Kylian del potencial que también tendría en pruebas de ruta. Muy bien, pues Octavio, una cosita muy rápida antes de acabar. Eres un gran motivador. Mucha gente cuando corre pues piensa, yo esto no lo voy a lograr. O, por ejemplo, me propongo correr un maratón, yo eso nunca lo voy a conseguir. Me imagino que uno tiene que ser consciente de sus posibilidades, no sé si de sus limitaciones, pero en cualquier caso, que nadie nunca se quede con ese deseo de no haber podido pelear por haber intentado conseguir una prueba, ¿no? Un reto personal, lo que sea, ¿no? Yo creo que esa es una de las claves que tú tratas de marcar a toda la gente que está contigo, ¿no? Sí, efectivamente. Siempre le repito una y otra vez a mis deportistas que los únicos límites o limitaciones nos los ponemos nosotros mismos, están en nuestra mente y tenemos que derribar esas barreras mentales que nos impiden muchas veces vivir experiencias increíbles como puede ser correr una maratón y bueno, plantearnos pequeñas metas que nos acerquen cada día más a ese objetivo ambicioso que tengamos, como puede ser correr, finalizar una maratón. Creo que el esfuerzo merece la pena y bueno, trabajarnos a nivel psicológico y día a día ver que estamos más cerca de ese gran objetivo. Al final, todo es motivación y tener de cerca un preparador físico que también te ayude a estar motivado y a tener una confianza alta en ti mismo, creo que es importantísimo. Pues con eso nos vamos a quedar, Octavio, que ha sido un placer que hayas estado en este Super Running, que te emplazo para que vuelvas a participar en otro programa más adelante y que, por cierto, estoy ya en visos de poder conseguir ese libro de mis primeras zancadas que me han dicho que está francamente bien, que lo has escrito tú y si un día quieres, además, nos lo puedes dedicar al programa, ¿eh? Por supuesto. Estaré encantado de asistir cuando vosotros lo deseéis. Un placer. Un fuerte abrazo y muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Octavio Pérez, preparador físico y un gran atleta, que además de varios récords de España, pues ahora se dedica a asesorar, se dedica también a ayudar a todos aquellos deportistas que quieran conseguir los registros, desde hacer un maratón, una carrera corta o incluso aquellos que se atrevan con algo más duro como carreras de montaña o incluso un triatlón. Vamos a hablar de más cosas, abrimos la página de la actualidad porque ya saben que las carreras ahora mismo están un poco marcadas por las suspensiones, por los aplazamientos. De hecho, la Federación Española de Atletismo la pasada semana ya esbozó un calendario previsto que, si todo marcha bien, podría ponerse en marcha a partir de septiembre. Pero a nivel internacional hemos tenido una curiosa prueba, los Impossible Games, que han tenido lugar de manera paralela en dos países remotos y distintos, Noruega y Kenia. Ahí cada grupo, tanto los kenianos como los noruegos, intentaba buscar sus particulares récords que llegaron en el país escandinavo. Y es que el joven Jakob Ingebrigtsen consiguió el récord de Europa en los 2.000 metros tras superar la marca del mítico Steve Grant, mientras que además en el mismo país Caster Walholm consiguió el récord del mundo en una prueba bastante, digamos que no típica, una prueba bastante rara como son los 300 metros valla y un récord que no se batía desde el año 2002. Los kenianos, por su parte, querían superar la marca africana del mítico Elgorruk, pero perjudicados por la altitud, también por las condiciones climatológicas, llovió ese día en Nairobi, pues no pudieron superar esa marca. En cualquier caso, todos los amantes del atletismo que ya pudimos disfrutar de atletismo de alto nivel con grandes atletas y aunque sea la distancia, fíjense en las imágenes que cada corredor tenía una calle para separarse de los suyos, pues al final se consiguieron esos récords que es sin duda otro pasito más hacia la normalidad.
Y de esta prueba de los Impossible Games de Oslo y de Nairobi, nos vamos a venir hasta Valencia con un ojo puesto en Londres. El motivo, Kipchoge, el gran corredor, la gran esperanza para la 40 edición del Maratón Valencia Trinidad Alfonso, que ha dicho que va a esperar la resolución del Maratón de Londres para decantarse por correr la prueba inglesa o, si no, correrá en Valencia. Hay que recordar que el Maratón de Londres fue aplazado el pasado mes de abril y se va a disputar el 4 de octubre, si las condiciones sanitarias lo permiten. El próximo día 21, la organización del Maratón londinense ha señalado que en este caso determinará si se corre o no la prueba. Pues bien, Kipchoge, en unas declaraciones al diario Marca, ha señalado que le gustaría correr en Londres, pero en caso de que no fuera posible, lo podría hacer en Valencia el 6 de diciembre. Es el gran reto de la organización del Maratón Valencia, Trinidad Alfonso, ya no solo juntar a Kipchoge, sino hacerlo con Bekele, los dos mejores corredores ahora mismo de esta distancia. Dos corredores que además pelean por intentar rebajar esa marca de las dos horas. Veremos, por tanto, si en un año importante para el Maratón Valencia, con esa 40 edición y estrenando etiqueta platino, podría tener a estos dos grandes corredores, Kipchoge y Bekele, en Valencia. Y en nuestro apartado del proyecto FAIR, hoy vamos a hablar de dos deportistas que poco a poco también retoman su trabajo habitual, la rítmica, en este caso en el Centro de Alto Rendimiento en Madrid. Por un lado, el mejor taekwondista del proyecto FAIR, que no es otro que Raúl Martínez, ha podido por fin volver a entrenar, aunque eso sí, como van a ver ahora en las imágenes, no lo puede hacer en las condiciones normales, ya que tiene que entrenar de momento con muñecos. El combate de momento físico cara a cara con otro oponente no está permitido. Pues ahí estaban las exhibiciones que ya está realizando Raúl Martínez, y de este deportista ahora hablamos de otro, en este caso Néstor Abad, un gimnasta que también ha vuelto al centro de alto rendimiento y que se mostraba así de contento para volver ya por fin a entrenar después de mucho tiempo confinado. Bueno, yo he tenido mi primer día de entrenamiento y creo que ya sé lo que siente mi hijo cuando entra al gimnasio. Creo que he sentido algo parecido. Era todo muy nuevo para mí, tenía muchas ganas de empezar a entrenar, me lo he pasado fenomenal, he terminado reventado, pero tengo muchísimas ganas y mucha ilusión por retomar el ritmo. ¡Vamos! Pues ahí estaban esos dos grandes deportistas del proyecto FAIR, como también gran deportista es nuestro siguiente invitado. Él es valenciano, milita en el Club de Atletismo Playas de Castellón, y la verdad es que me imagino que tiene ya muchas ganas de que vuelva a abrirse la caja de los campeonatos. Él es Víctor Ruiz. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido a Super Running. Hola, muy buenas. Bueno, antes que nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me imagino que ya con la vuelta poco a poco... Perdona la rutina de los entrenamientos, ¿no? Bueno, lo primero, encantado de estar con vosotros. La verdad que genial, volviendo a la rutina de los entrenamientos normales, digamos, y continuando pues con nuestra rutina para el momento que llegue la competición, pues estar en la mejor forma posible. Bueno, un confinamiento particular el que tú viviste, ¿verdad, Víctor?
Sí, la verdad que fue un poco diferente al del resto, seguro, porque estaba entrenando en el centro de alto rendimiento en Sierra Nevada y nos pilló allí el estado de alarma y el confinamiento. Por lo tanto, decidimos, los atletas que estábamos internos en el centro de alto rendimiento, decidimos alquilar unos apartamentos y seguir quedándonos allí con la previsión de no contagiar a nuestras familias si habíamos estado en contacto y de poder seguir entrenando en altitud y aprovechar la estancia. Ajá. ¿Cómo llevaste ese tiempo? Me imagino que con la mayor profesionalidad posible, pero lógicamente complicado, ¿no? El hecho de no poder estar con tu familia y demás, también tiene su momento duro, ¿no? Me imagino que tendrías tus momentos de subidón y también de bajón, ¿no? Pues sí, la verdad que era un momento complicado, pero bueno, ya sabíamos que íbamos a pasar un tiempo fuera y desgraciadamente nos pilló el confinamiento, pero ya teníamos previsto en nuestros planes pues estar durante un mes fuera, así que tampoco nos supuso nada mentalmente, pero sí que fue un poco complicado pues a la hora de organizarse para entrenar. Bueno, y todo esto, Víctor, te llegó después de, por ejemplo, en enero, haber conseguido una interesante marca, un interesante récord en una prueba que no es demasiado habitual, los 2.000 metros obstáculos, y que conseguiste ese récord que creo recordar que hacía un montón de años que no se lograba, ¿no? Creo que hacía más de 30. Sí, la verdad que era una prueba un poco habitual, pero sí. Aún así el récord no era fácil. Tenía un rival difícil en carrera, por lo tanto el récord asume un poco de prestigio en ese sentido, pero sí que me hubiese gustado este verano pues intentar el de aire libre y demostrar que no era casualidad ese récord de pista cubierta y que los años que llevaba sin batirse pues no era solo porque no se habían organizado pruebas, sino porque era un récord difícil. Aunque hay que decir que al margen de esta prueba, una de tus pruebas puntales o estrella, además es una prueba que además en España tiene una simbología muy especial, ¿no? Los 1500, conseguiste esa mínima para el europeo de Glasgow y luego desgraciadamente en Antequera se perdió ese billete, ¿no? Es lo que tiene también este deporte, ¿no? Que un día malo penaliza, ¿no? En este caso se olvida de todo, ¿no? Pues sí, la verdad que tenía la mínima para el europeo de Glasgow y tenía muchas ganas de afrontar ese campeonato de España. No salió como teníamos previsto y además pues hubo un nivel muy alto porque recuerdo que éramos 7 atletas con mínima y creo que no había sucedido desde hace muchos, muchos años. Por lo tanto, se juntaron dos hándicaps, que era el nivel alto que había y que no me encontré en plena forma ese fin de semana. Pero bueno, muy contento de estar en la lucha y a seguir mejorando para intentarlo en próximas ediciones. Leí una entrevista tuya. Has acabado, creo, ya tus estudios de magisterio, ¿verdad? Sí, he acabado mis estudios de magisterio y actualmente estudio Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la UCAM. Ajá, muy bien. Te iba a comentar, todo ya enfocado al mundo del deporte, ¿qué horizonte se te abre ahora, Víctor? En una situación un poco de incertidumbre todavía, porque aunque ya se empiezan a esbozar ciertas fechas para campeonatos, todo está todavía un poquito en el aire. ¿Qué tienes como reto a partir de ahora, Víctor? Bueno, pues el reto principal es volver a nuestro mejor estado de forma, pero con calma, para poder alcanzarlo en los meses que lleguen las competiciones, que está previsto que sea septiembre, y poder competir, aunque sea ya a final de temporada que nosotros decimos, pues realizar un poco esa competición que nos mantenga vivos de cara a un año que viene que promete mucho. Oye, Víctor, ¿y a qué te suena la palabra Juegos Olímpicos? Pues la verdad que a todo el mundo seguro que le suena a ser un sueño, a un objetivo quizá muy ambicioso, pero que nosotros estamos dispuestos a luchar por él. Y como te decía, pues el año que viene es muy importante precisamente por eso, porque vamos a tratar de meternos en la pelea por esos Juegos Olímpicos. Bueno, pues esperemos que así sea. La competencia
como en cualquier modalidad deportiva, es muy grande. Y yo creo que eso enriquece también al deporte. Y el reto en este caso, Víctor, pues es intentar ser el mejor. Aquí no cabe otra. La exigencia de uno mismo tiene que ser el mejor e intentar lograrse lo que uno pueda llegar, ¿no? A base de esfuerzo, de trabajo, de entrenamientos. Y luego, como hemos dicho antes, de que ese día pues estés en un momento óptimo. Sí, como bien dices, pues intentar ser tu mejor versión y que no quede nada por tu propia parte de pelearlo. Y si consigues lograrlo y estar ahí, pues genial. Si no lo consigues, pues hay otros factores externos que quizá no son tuyos. Quizá hay alguien que ha sido mejor que tú y simplemente felicitarle, asumirlo. Y lo importante es eso, como decías, el intentarlo y pelear al máximo por ello. Pues con eso nos vamos a quedar. Víctor, que ha sido un auténtico placer que hayas estado con nosotros aquí en este Super Running, que vamos a seguir de cerca tu carrera, tu evolución, y que si te parece, en unos meses volvemos a hablar y ya seguro con la temporada en marcha nos comentas cómo está yendo toda la campaña y todos esos campeonatos. Perfecto, muchas gracias. Yo encantado de estar con vosotros y un saludo a todos. Un placer, gracias. Hasta luego. Bueno, pues Víctor Ruiz, atleta, fondista. Ojo este nombre, apúntenselo porque está destinado a dar grandes tardes de gloria, como se dice, en el mundo del deporte español, y con esa prueba de los 1.500 metros que desde luego va a dar mucho, mucho que hablar. Nosotros nos vamos a ir y como siempre lo hacemos recordando la figura de un atleta legendario, un atleta histórico. En este caso lo fue histórico además también para su país, para Namibia. Frankie Fredericks consiguió medallas en Barcelona 92 y en Atlanta 96. De momento, nadie, ningún deportista en Namibia ha conseguido una medalla. Así que él es historia viva de este país africano. Con él cerramos este Super Running. Más en la próxima edición. Gracias por su atención.
amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.